Ok, entiendo que ya estamos en línea, ya estamos live. Hola y muy buenas tardes a todos y todas que nos están acompañando hoy para esta segunda edición de Políticas en Línea. Yo soy Evelyn Geise y soy la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica. Hoy, pues en esta segunda edición de Políticas en Línea, vamos a hablar sobre la democracia costarricense y los desafíos que estamos viendo ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y también vamos a hablar sobre ¿cómo se dice? Las lecciones que se han aprendido en esta crisis. Y me alegro muchísimo de que nos ha aceptado la invitación el magistrado doctor Hugo Picado León, que va a estar con nosotros hoy. Hacernos un análisis. Hugo es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y también es magistrado suplente en el Tribunal Supremo de Elecciones. A todos que nos están siguiendo, pues los invito a dejarnos sus comentarios y también a sus preguntas para Hugo en nuestra página de Facebook. Les deseo que disfruten de la entrevista. Y con eso ya me despido y voy a dejar la palabra a mi colega Lady Jackson, que va a hacer esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Evelyn Geiser. Ella es la representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica y tal y como ella lo hizo en la introducción, en esta segunda edición de Políticas en Línea vamos a estar conversando con don Hugo Picado León, quien es director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia IFET del Tribunal Supremo de Elecciones sobre temas en cuanto a la democracia. ¿Qué tiene que ver toda la situación que está ocurriendo del COVID con el tema de la democracia? Precisamente eso vamos a conversar con don Hugo, a quien también le damos la cordial invitación. Bienvenido, don Hugo. Bienvenido, don Hugo. Mientras solucionamos unos problemas con la conexión, les recuerdo que este Facebook Live usted lo puede seguir a través de nuestra Hola, página de Facebook. Adelante, don Hugo. muy buenas Bienvenido. tardes. Primero que todo, quisiera pues felicitar la iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer de Costa Rica por discutir estos temas y en este formato, con acceso a todas y a todos. Para mí es un honor, agradezco la invitación y envío un gran saludo virtual a mis amigas y amigos de la Konrad Adenauer, especialmente a doña Evelyn Geiser, la representante, a doña Lady Jackson, a don Sergio Araya y a doña Maureen Godínez. Bueno, la pandemia provocada por el COVID-19, yo diría, resumiría que en seis sus principales efectos políticos a este momento, partiendo de dos afirmaciones previas. Una de ellas es que el COVID-19 tiene efectos en múltiples dimensiones que se relacionan entre sí, pero deben y pueden ser analizadas individualmente. Obviamente hay una dimensión de la epidemia que debe ser estudiada como una crisis sanitaria desde la perspectiva de la salud, de las ciencias de la salud y de la salud pública. Se genera además una crisis económica, un impacto económico que está empezando a sentirse, tendrá un impacto social y cultural, pero lo que nos interesa hoy es conversar sobre los impactos políticos. Y la segunda observación previa es que estos efectos políticos pueden ser inmediatos y pueden ser también a mediano y largo plazo. Durante la entrevista quizás haya ocasión de referirme a los efectos mediatos y a largo plazo,
pero iniciaré señalando seis efectos inmediatos que ya estamos viendo en la política comparada del mundo. La mayor afectación inmediata es sobre aquellos países que han tenido que posponer elecciones. Las elecciones son un ejercicio democrático sine qua non. Si no hay elecciones, no hay democracia. Las elecciones son un mecanismo de control por excelencia, de accountability y de poder, y es el mecanismo mediante el cual se genera la alternancia y la legitimidad en los comicios. ¿Cuántas elecciones se han tenido que posponer en el mundo? Según el dato de IDEA Internacional, a este momento se han tenido que posponer 50 elecciones en el mundo. En el continente americano se han tenido que posponer elecciones presidenciales, por lo menos en Bolivia, en una situación muy crítica, y en República Dominicana. Además, ha afectado elecciones locales en prácticamente todo el continente, no en Costa Rica, porque en Costa Rica tuvimos las elecciones locales en el primer domingo de febrero de este año, justo antes de que el primer caso de COVID se presentara en el país. Pero se han suspendido o se han pospuesto elecciones locales en Uruguay, en Colombia, en Paraguay, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Perú, en Brasil, en Argentina. También ha tenido efectos el COVID posponiendo unos comicios, un referéndum constitucional en Chile también, que era un referéndum de gran importancia para solucionar el conflicto social que vivió Chile durante el año anterior. Y también está teniendo efectos sobre las primarias, las elecciones primarias en los Estados Unidos de Norteamérica. Primer gran efecto, elecciones pospuestas. Segundo efecto, ha habido un impasse en los ciclos de movilización política, que tiene también que ver con las fórmulas ciudadanas de control de poder y de rendición de de cuentas, etcétera. Y esto es particularmente llamativo en tres casos: Chile, Bolivia y Ecuador, donde el año pasado, sobre todo en el segundo semestre, se vivieron ciclos muy intensos de movilización ciudadana, de acción política. Y la gran duda con este impasse es que si el COVID ha implicado el cierre de estos ciclos de acción política, si se reactivarán y de qué manera después de la crisis. Y podríamos preguntarnos también si cambiarán los repertorios o las formas en que los grupos ciudadanos articulan su acción política, tal y como los define Sidney Tarrow, después de que pase esta crisis. En tercer lugar, un tercer efecto tiene que ver, y esto es muy preocupante, con los excesos en las limitaciones a los derechos humanos. Esta discusión ha estado presente prácticamente en todas las democracias del mundo, está muy vigente en Europa, en Norteamérica y por supuesto también en América Latina, donde no fue extraño que durante el siglo pasado, en las numerosas ocasiones en que los países latinoamericanos pasaron por periodos de autoritarismo, de dictaduras, de no democracias, al fin y al cabo, se hiciera uso de la instrumentalización del miedo, instrumentalización del miedo que se hacía en la segunda mitad del siglo XX a partir de la amenaza de la Guerra Fría. Hoy se está haciendo a partir de una crisis de salud. Esta instrumentalización del miedo ha levantado, ha conducido a algunos gobernantes a cometer excesos. Y por supuesto hay denuncias por violación a derechos humanos, hay intervención de los ejércitos, por lo menos en dos países, en situaciones donde debería estar protagonizando un equipo técnico, un ministerio de salud, intervienen los ejércitos, hay estados de sitio, de suspensión de garantías individuales y hay represión política, hay también denuncias de persecución política en algunos países, entre otros problemas con los derechos humanos. Don Cuarto, en Hugo. algunos países, sobre todo estados no unitarios o federales, el COVID ha representado conflictos, ha generado conflictos entre los niveles de gobierno, conflictos entre, por ejemplo, los gobiernos federales, los presidentes, con los gobernadores de provincia o con sus propios ministros, en casos, por ejemplo, como México, Brasil, Estados Unidos, ha habido y siguen habiendo conflictos importantes entre el presidente federal y los gobernantes estaduales y en ocasiones
también con los propios ministros o asesores técnicos de salud. Quinto, una variaciones importantes en la popularidad de los presidentes. Esto es oscilante, no se puede decir que en todos los casos ha variado la imagen de los presidentes y tampoco se puede decir ni que beneficia ni que perjudica. Lo que sí es cierto es que con el COVID, los presidentes que han manejado bien la gestión del problema de salud han experimentado alzas en su popularidad. Por ejemplo, el caso de Alberto Fernández en Argentina, Luis Lacalle Pou en Uruguay, Iván Duque en Colombia, o el caso también del presidente de Costa Rica. Aquellos presidentes que han tenido reacciones tardías o indiferencia respecto a abordar la crisis, como el caso de Jair Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador, han experimentado descensos en su apoyo. Estas variaciones son normales en democracia, son muy coyunturales, pueden cambiar de un día para otro, pero sí han sido bastante notables los saltos que se han dado en algunos casos de algunos presidentes de la región. Don Y Hugo, en sexto don lugar, Hugo. sí, Lady, te Sí, para escucho. ir para los puntos, es importante lo que usted menciona en el caso de Costa Rica, que de hecho la última encuesta coloca la gestión costarricense como una de las mejores en los últimos años, el dato que usted apuntaba. Sí, Costa Rica es uno de los casos donde el gobierno se ha visto muy beneficiado de una gestión, digamos, oportuna y técnica del problema de salud. Eso no es el único caso en Costa Rica. Todos aquellos presidentes a nivel regional, que es donde tengo datos a mano, pero podemos también extrapolarlo a algunas democracias de Europa. Los presidentes que han hecho una gestión oportuna, seria, científica, técnica del problema de salud han logrado aumentar de manera muy rápida su buena valoración por parte de la sociedad. Y aquellos que se han mostrado más indiferentes, más reacios a adoptar medidas, que han minimizado el problema en un inicio, empezaron a experimentar Una baja. una baja en sus índices de popularidad. La sexta Sexto punto. consecuencia o sexto punto de afectación inmediata lo quería señalar como un aspecto positivo, y es que en varios países, Lady, se ha observado un robustecimiento de la esfera civil como la define Jeffrey Alexander o esfera pública, como la llamaba Hannah Arendt. Es decir, se ha dado una revitalización de las posibilidades de coordinación, no solo entre los poderes del Estado y los órganos del Estado, sino también la posibilidad de coordinación del Estado con la ciudadanía, con empresariado, con organizaciones de sociedad civil, con sector salud privado, con colegios y escuelas privadas. Estos vínculos por momentos se tornan casi imperceptibles en algunas democracias, se han vigorizado en estos tiempos. Don Hugo, es importante estos 6 puntos que usted menciona, ya que hace un análisis de varios países y vemos también cómo las circunstancias han ido cambiando de acuerdo al accionar que tiene cada presidente y cada equipo, ya sea de salud o económico. Es importante destacar estos puntos como para tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo en otros países. Para las personas que nos están comentando en el Facebook Live, les queremos recordar que las preguntas las vamos a estar contestando con don Hugo en los últimos 15 minutos de esta transmisión, para que ahí nos vayan colocando sus preguntas y con mucho gusto las vamos a estar contestando. De momento acá tenemos varios comentarios generales de acuerdo a la información que don Hugo nos ha ido comentando. Don Hugo, y para continuar con esta conversación sobre la democracia, ¿usted cree que la democracia representativa y liberal es el sistema que se ha visto más afectado, sin duda alguna, por el COVID-19? Es una pregunta muy buena, pero mi respuesta es no y sí, es no y sí. Vamos a ver, yo diría que no, definitivamente si se quiere decir con esto que los autoritarismos han hecho mejor
manejo de la pandemia que las democracias? La respuesta es no. En un estudio de la profesora María Victoria Murillo de la Universidad de Columbia, se concluye en el caso del continente americano que las respuestas a la pandemia no siguen un patrón en términos de tipo de régimen ni de ideología. Es decir, el virus ha sido caprichoso en los niveles de agresividad en las diferentes regiones del mundo. Eso no sabemos por qué, se está investigando, pasará algún tiempo para que los expertos en salud pública nos puedan dar respuestas. Lo cierto es que el virus no distingue entre países, pero si bien los casos más notables de propagación se han dado en países que son democracias liberales, debemos tomar en cuenta que el virus, por una parte, surgió en un país que es que no tiene una democracia competitiva, que es un autoritarismo, como es el caso de China, un autoritarismo de partido. Además, entre los 10 países con mayor número de casos figuran Rusia, Turquía e Irán, que se encuentran muy por debajo del umbral de democracias competitivas, según los diferentes índices. Por ejemplo, en el índice de democracia de The Economist, estos tres países están por debajo del país número 100 en democracia participativa, No así siguen que son un países patrón. más bien con sistemas mixtos que se denomina o abiertamente autoritarios. Y están, insisto, estos tres países que son no democráticos entre los países entre los 10 países con mayor número de infectados. Además, si vemos los casos exitosos en el mundo y en América, encontramos que son democracias muy acentuadas, muy hacendadas, muy institucionalizadas, las que han hecho el mejor manejo de la crisis. Pensemos en Europa, el caso de Alemania, que ha hecho un manejo muy certero, muy apropiado de la crisis. En Asia, el caso de Corea del Sur. En América Latina, casualmente, son los tres países que mejor salen calificados en casi todos los índices de institucionalidad democrática, los que mejor han hecho manejo de la crisis: Uruguay, Costa Rica y Chile. Mientras que son dos países no democráticos, Venezuela y Nicaragua, los que salen entre los que tienen peor manejo de la crisis. Por eso, mi primera respuesta es no. Ahora, mi segunda respuesta es sí, si lo Sí. que se quiere medir o investigar es las consecuencias sobre la normalidad de la vida social. Las democracias representativas y liberales procuran ser transparentes y tutelar derechos humanos. El COVID, por supuesto, afecta indirectamente su normalidad, porque la medida global frente al COVID ha sido el distanciamiento social, con lo cual se limitan libertades como la de tránsito, como la de reunión, y termina afectando libertades como la de trabajo, la libertad de culto, de educación, de empresa y de comercio. Los autoritarismos, en cambio, se caracterizan por la opacidad, por su escasa transparencia, viven en permanente estado de excepción y en situación de derechos humanos acotados. Por ende, hay un sesgo informativo, la información proveniente de países autoritarios por lo general es menos fiable. Y en segundo lugar, el aislamiento social, las restricciones a la libertad de tránsito, de reunión, de culto, de empresa, de educación, son la normalidad en los países autoritarios. De manera que la afectación del distanciamiento social es bastante más sensible en las democracias. Y con esto que usted menciona, don Hugo, con respecto a las libertades, ¿cuáles riesgos convoca para la democracia precisamente estas medidas que se están tomando con respecto a la libertad de tránsito, a la libertad de las personas de poder reunirse en un país tan democrático como el de nosotros, en el cual esas actuaciones son parte de la normalidad? ¿Cuáles riesgos convoca esta situación, estas El medidas que principio, se han ido sí, tomando? claro, Lady, el principal riesgo es que se debilite la democracia, claro que sí. En épocas de crisis, las fortalezas y las debilidades de las democracias se hacen más patentes y no podemos dejar de reflexionar acerca de los antecedentes que teníamos en América Latina antes del COVID. Teníamos retrocesos en las democracias, debilidad del Estado de Derecho, legados autoritarios, un auge de los nuevos populismos, limitaciones crecientes a la libertad de prensa y de expresión y, como fondo,
una región que es la más desigual del planeta. Entonces, en ese contexto es en que llega el COVID. La fragilidad de las democracias del continente americano, de las democracias del mundo, van a verse sublimadas, se van a ver más evidentemente en esta época de crisis, así como sus fortalezas. El riesgo, insisto, es el debilitamiento de la democracia. Pero frente a esta situación, hay una frase de Marie-Christine Fox, de la Fundación Konrad Adenauer, que dice que las situaciones extraordinarias pueden ser manejadas por medidas ordinarias. Este es el mejor ejemplo que han dado las democracias muy institucionalizadas en el manejo de esta crisis. En una situación de emergencia, no podemos considerar que esto sea un cheque en blanco para los ejecutivos ni para los presidentes, porque si los presidentes democráticos empiezan a actuar autoritariamente, cada vez serán menos democráticos. Las medidas deben ser, frente al COVID, transitorias y proporcionales. La clave es el equilibrio en una situación de emergencia, ni medidas excesivamente flojas ni medidas excesivamente duras. Si las medidas son flojas o tardías, la pandemia puede colapsar los sistemas de salud, generar una catástrofe humanitaria y traducirse en un gran conflicto político. Lo vemos ya instalado en España, ese conflicto político, en cierta medida también en Italia es posible que aparezca y empeore este tipo de tensiones y por supuesto también en los Estados Unidos. Si las medidas son excesivas en contenido y tiempo, esto puede producir un deterioro no transitorio, sino permanente de las libertades públicas y por ende de la calidad de la democracia. Dice el colega y politólogo Eduardo Núñez que es muy importante recalcar que no es cierto que una crisis de salud requiera sacrificar democracia. Y aquí la clave está en los mecanismos de control del poder en las democracias que deben seguir más operativos que nunca en tiempos de crisis. Y cómo precisamente esas transiciones las ha ido realizando el gobierno costarricense, estableciendo fechas en las cuales va de alguna u otra forma soltando medidas o adecuando las medidas de acuerdo a la realidad que vamos viviendo, don Hugo. Acá tenemos varios comentarios y le agradecemos a las personas que están realizando sus consultas. Les recordamos que al final de esta entrevista, faltando unos 15 minutos antes de las 5 de la tarde, vamos a estar contestando las preguntas del público. Para continuar, don Hugo, tenemos otra pregunta acá planteada. Usted menciona esta serie de situaciones que se están dando a raíz del COVID-19. ¿De qué forma, hablando en otro tema, de qué forma se puede conciliar la correcta dinámica y articulación de los poderes supremos exigido por el sistema de división de poderes, con esta existencia de pesos y contrapesos, con un estado de emergencia como el que mantenemos actualmente? José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, tiene una frase que a mí me encanta. Dice él, el poder no cambia a las personas, solo muestra cómo realmente son. De igual manera, yo pienso que la crisis del COVID pondrá en evidencia las fortalezas y debilidades reales de los diferentes sistemas políticos. No es que viene a cambiar el marco de la política en nuestros países, es que en países donde ya había un componente autoritario profundo o un componente de corrupción o un componente de desintegración social profundo o populista profundo, pues todo esto se va a poner más en evidencia. ¿Cómo se debe conciliar el enfrentar una pandemia como la que estamos enfrentando desde una perspectiva democrática? Pues yo lo resumiría, Lady, en cuatro palabras: transitoriedad, proporcionalidad, coordinación y control. Primero, la transitoriedad de las medidas. Las democracias en épocas de emergencia deben acudir a los mecanismos constitucionales y legales necesarios para proteger la salud pública. Pero las democracias deben estar atentas a restablecer lo antes posible
esas libertades públicas, aunque sea a cuentagotas, aunque sea poco a poco. ¿De mano de qué? Del conocimiento técnico. No del conocimiento técnico ni de los militares ni de los políticos, del colegio, conocimiento técnico de los científicos, de los expertos en salud. Segundo, vamos a ver, insisto, transitoriedad. Si las medidas se alargan mucho, pues vamos perdiendo dosis importantes de democracia. Nuestras democracias son muy frágiles. Segundo, la proporcionalidad de las medidas. No se pueden suspender garantías individuales y lanzar el ejército a las calles y declarar estados de sitio a la libre. Esto es muy peligroso, sobre todo en contextos donde una generación atrás hubo desaparecidos, hubo represiones militares tremendas en muchos países de América Latina hasta la década de los 70s y 80s. Es decir, la proporcionalidad de las medidas debe ser otro de los elementos clave. En el caso costarricense, a mí me pareció muy sensato que en lugar de acudir a la figura constitucional de la suspensión de garantías individuales con base en el artículo 121, inciso 7 de la Constitución, que puede decretar la Asamblea Legislativa, se optó por una medida mucho más proporcionada. Que es simplemente una limitación a la libertad de tránsito y a la libertad de reunión a partir de las competencias que tienen el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. A eso me refiero. Hay una limitación, pero proporcional, no una suspensión absoluta de derechos y garantías individuales. En tercer lugar, la coordinación. Esto es realmente muy importante, coordinación y no invasión de competencias, que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial actúen de consuno, actúen coordinadamente en diálogo con los gobiernos locales, en diálogo con las cámaras empresariales, en diálogo con los sectores sindicales, con la sociedad civil. Esto es realmente importante, tanto para el proceso de cierre como para el proceso de apertura. Y finalmente, el control, y lo dejo al final para recalcarlo, el accountability. La democracia es fundamentalmente un sistema de autocontrol del poder público por medio de mecanismos políticos, donde el Parlamento debe jugar una función esencial. Segundo, controles jurídicos, donde es el Poder Judicial el que debe ejercer ese control y que aparece reflejado, por ejemplo, en el rol independiente y técnico que juegan y deben jugar las Cortes de Constitucionalidad en las democracias del mundo en este momento. Es un sistema de control que se ejerce también mediante la libertad de prensa, mediante los medios de comunicación, cada cual con su agenda, cada cual con su ideología, cada cual que está más o menos cerca de algunos grupos de interés y grupos de presión, pero lo que se requiere en una democracia es esa apertura de los medios a investigar, a corroborar información, a criticar a veces con razón, a veces sin razón, pero que finalmente esto se amalgama con una ciudadanía activa y crítica. ¿Cómo conciliar entonces esa correcta dinámica, don Hugo, para retomar cuatro puntos que usted menciona: transitoriedad, proporcionalidad, coordinación y control, que creo que es lo que se ha estado ejecutando en el gobierno costarricense? Ahora, la actual crisis viene siendo o sería más bien como un caldo de cultivo para el fortalecimiento de los modelos políticos de corte populista. ¿Posee la democracia antídotos ante esta presencia? El populismo, vaya tema que estás introduciendo, Lady. Los problemas de la democracia no surgieron con la crisis del COVID, pero sí se pueden agudizar con el COVID. Hay que atender el contexto anterior a la crisis, decía hace un momento. América Latina es una región de asimetrías. No somos la región más pobre del planeta, pero sí somos la región más desigual del planeta. Y Costa Rica es uno de los países más desiguales del planeta. Esta es la gran debilidad de la democracia costarricense. Tenemos una cultura cívica bastante sólida, plausible,
tenemos una institucionalidad relativamente funcional, pero tenemos una infraestructura de desigualdad, de inequidad, de asimetrías realmente preocupante. Don Hugo, y la semana anterior, para aportar a lo que usted menciona, lo conversábamos con la politóloga Eugenia Aguirre, y ella mencionaba que existen hasta tipos de desigualdades acá en Costa Rica y que se han desnudado con esta pandemia. Sí, claro, este es el estudio de la desigualdad y asimetría tiene una rica y larga tradición, y cada vez la vamos entendiendo más en su complejidad. Entonces, ¿qué teníamos como contexto anterior a la crisis? Asimetrías, debilidad en el Estado de Derecho, retrocesos a modelos autoritarios en muchos casos de América Latina y un auge del populismo y de la posverdad. Ahora, sobre populismo, Lady, sí permítame tratar de definir el concepto por lo menos rápidamente, porque hay muchas definiciones y es un concepto, como diría Sartori, demasiado alargado, y por ser tan alargado a veces no significa nada. Yo definiría rápidamente el populismo en cuatro rasgos. Primero es el mesianismo. El político populista es mesiánico, quiere ser un salvador del planeta. Se presenta como el libertador, se presenta como el caudillo, se presenta como el iluminado. En fin, es un pequeño mesías. En segundo lugar, maneja un discurso maniqueo, es decir, un discurso que polariza, un discurso que divide entre buenos y malos, que llega a un país y a una república y les dice: los que están conmigo son buenos patriotas, los que no están conmigo son traidores a la patria. Ese tipo de discurso maniqueo mesiánico es populista y es antidemocrático. En tercer lugar, el político populista maneja un discurso omnipotente, es decir, un discurso arrogante, se cree dueño de la verdad absoluta y resume los intereses de toda la pluralidad con una arrogancia tan impresionante que los resume en su propia percepción. Recordemos que nuestras democracias no solamente son liberales, también son republicanas. Nadie puede decir en una república moderna, el Estado soy yo, como decía Luis XIV en Francia, ni imponer sus verdades absolutas a una comunidad plural que tiene además el derecho a pensar y expresarse de manera diferente. Entonces, el populismo es mesiánico, es maniqueo, es omnipotente, y en cuarto lugar es emocional. Su discurso no es racional, sino que es acientífico o pseudocientífico. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese populismo que está presente en la política latinoamericana y en la política occidental hoy en día y en la política oriental hoy en día también llega? Simplemente se acentúan estos manejos populistas. Los nuevos populismos no son de derecha nada más, ni son de izquierda, no, ya pululaban antes del COVID-19, son una pandemia anterior, no de naturaleza de salud pública, pero de tipo político, y contra el populismo todavía no existen vacunas. Antídotos. No hay antídotos. En la era de la posverdad, en la era de las fake news, en la era de las teorías de la conspiración, no se maneja en un eje izquierda-derecha. Tenemos rasgos populistas en Bolsonaro o en López Obrador, tenemos rasgos populistas en Putin o en Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a la densidad institucional que se sustenta en decisiones racionales, para ir redondeando esta idea, aunque podría hablar mucho más de esto, pero recuerdo una frase del filósofo Constantino Láscaris, filósofo hispano-costarricense, quien decía que la creación del Estado requiere una alta dosis de pensamiento sistemático y de dotes filosóficas en un pueblo. Hoy estamos disfrutando de una institucionalidad en Costa Rica que ha sido el bastión para enfrentar la crisis. Esa institucionalidad, que es la seguridad social, es producto racional, no populista ni emocional, es producto de una construcción racional en la lógica de un Estado benefactor, en la lógica de un Estado que vela por una salud pública universal
y que recibimos como herencia de esa década tremenda en la historia patria que fue la de 1940. Y es importante mencionar estos tipos de populismo, como usted lo hace, don Hugo, porque inclusive en los últimos días hemos visto cómo Costa Rica ha sido resaltado a nivel mundial por el manejo que le está dando a la crisis, pero eso también convoca otro tipo de críticas, podríamos decir, de algunos otros países y representantes que con datos no científicos, pues critican la forma de actuar del gobierno y es lo que hemos visto en las últimas noticias y que también ha sido aclarado por el ministro de Salud, don Daniel Salas. Entonces vemos cómo hay como esa relación entre los datos científicos y la manera racional en la que se está llevando esta crisis. Con esto y hablando precisamente de salud, podríamos decir cómo vemos la salud de la democracia en Costa Rica, si se puede como dibujar de alguna forma o describir de una forma la salud democrática costarricense. Bueno, es una pregunta con dos partes, ¿verdad? Una es las fortalezas y otra las debilidades de nuestra democracia. Las crisis son amplificadores de las fortalezas y de las debilidades de los sistemas políticos. Hay aspectos positivos de nuestro sistema que han salido a la luz. Primero, sin duda alguna, el sistema de seguridad social, que ya decía, heredado de nuestros abuelos, heredado de la década de 1940, la gran reforma social del doctor Calderón Guardia y posteriormente todo el legado de la Guerra Civil del 48 y la Constitución Política del 49, que se configura en una lógica de crear un Estado social de derecho y que es un Estado benefactor en el sentido social, de democracia social, de que procura proteger a la universalidad de los seres humanos porque parte del principio de reconocer la dignidad de cada ser humano por ser tal. Otro elemento positivo, la capacidad de coordinación entre poderes y de los poderes con gobiernos locales y el resto de la sociedad civil. Hay que decirlo abiertamente, el gobierno ha dado la talla hasta el momento en esta crisis. Pero hay que decir también que el Poder Legislativo ha dado la talla, que la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, ha dado la talla, y que en general, y tan importante como eso, la ciudadanía ha dado la talla. La Asamblea Legislativa, que es una Asamblea Legislativa también muy productiva, es una Asamblea Legislativa que ha sacado uno de los números más altos en producción legislativa de los últimos años, ha también sido capaz de sacar proyectos de ley de fondo conflictivos, polémicos, pero que estaban retrasados durante décadas en nuestro país. Y en esta época de crisis ha sido una Asamblea Legislativa que ha sabido responder rápidamente a los requerimientos de promulgar leyes relacionadas, por ejemplo, con el incremento de las multas a quienes incumplan las restricciones en la circulación de vehículos o relacionadas también con las multas a los cierres que decreta el Ministerio de Salud sobre espacios públicos y también sobre espacios privados, entre otras cosas. Una sala constitucional que ha dado la talla porque de manera muy rápida ha resuelto asuntos, ha votado asuntos de gran urgencia, como recursos que se han presentado, por ejemplo, contra la restricción vehicular, ha resuelto asuntos relativos a la competencia de la caja para definir roles médicos y para decidir su propia organización interna, entre varios otros aspectos. Entonces, esa capacidad de coordinación ha sido importante. La decisión de mantener una información abierta y transparente mediante ruedas de prensa cotidianas es también algo que habla bien de un sistema de libertad de expresión, de libertad de prensa, con medios de comunicación que investigan y que también que interpretan los datos. Y finalmente, rescataría la responsabilidad ciudadana y empresarial
como respuesta a esta acción del Estado como un todo. Ahora, sí hay algunos elementos que han beneficiado a Costa Rica y que no se han dado en otros países de América Latina y que son institucionales y coyunturales. Entre los aspectos institucionales, yo diría que hay un factor que nos beneficia y es que el presidencialismo de Costa Rica es un presidencialismo débil. Es decir, las competencias constitucionales y legales de nuestro presidente de la República es una de las más modestas de toda América. Es un presidente bastante débil que depende desde la Constitución del 49 de acuerdos con su Consejo de Gobierno, con sus ministros y de acuerdos legislativos también para emprender grandes proyectos. Ese presidencialismo débil mitiga la ambición que se da en otros países de los presidentes a perpetuarse o acumular mucho poder. Tampoco existe en Costa Rica la reelección inmediata presidencial. Ese factor institucional es clave también para entender el comportamiento responsable de nuestros gobernantes. Si hubiera reelección presidencial inmediata, enturbia mucho el manejo de la crisis. Y pongo como ejemplo los Estados Unidos. Y hay aspectos coyunturales que no son de diseño institucional, pero que también nos benefician, la lejanía de las elecciones presidenciales. Cuando llega la crisis, acabamos de salir de elecciones municipales, afortunadamente se celebraron antes del estallido de la crisis, y eso daba casi 2 años para las elecciones presidenciales. Eso es coyuntural, y ya decía que hay 50 democracias en el mundo que no han tenido esa suerte. Y hay algo aquí también muy curioso, el sistema de partidos y el parlamento, la composición multipartidista, inclusive fragmentada, de nuestro parlamento, obliga al presidente a consensos y eso genera control. Eso es tal vez una derivación contraintuitiva de los escritos, la discusión histórica entre Linz, Nolan, Mainwaring sobre los presidencialismos. Vean ustedes cómo el caso de que tengamos, y no de ahora, ya de hace varios años, ejecutivos con escaso poder legislativo obliga a los presidentes a actuar en negociación o por lo menos en comunicación con el Parlamento. Eso, creo yo, son factores institucionales y coyunturales que han permitido que la democracia costarricense no haya dado hasta el momento alarmantes signos de autoritarismo que sí se están viendo en otros países de Centroamérica, en otros países de Suramérica y en otros países del mundo norte, de las democracias del norte. Podríamos decir, don Hugo, que entonces la salud costarricense no se encuentra en cuidados intensivos. Estamos Bueno, bien. la otra parte de mi respuesta serían los riesgos, porque decía que las crisis amplifican las fortalezas, pero amplifican también las debilidades. Y vamos a ver, hasta el momento, hasta el día de hoy, el manejo de la crisis de salud ha sido bueno por parte no digo del gobierno, del Estado como un todo, de la sociedad civil, de la empresa y tal. Pero ojo, esta es solo una dimensión de la crisis. Empezamos diciendo que la crisis tenía varias dimensiones. La primera es salud, pero viene luego la crisis económica que genera el COVID, que va a generar, que ya está generando el cierre de empresas, y la catástrofe de algunos de nuestros sectores productivos clave, como el sector turístico, que ya lleva prácticamente 2 meses cerrado, restaurante, hotelería, con todo lo que eso significa para nuestra economía. Por poner un ejemplo, podemos hablar horas y sobre los impactos en el sector productivo. Bueno, el gobierno tiene que empezar a enfrentar la crisis económica, la reactivación económica post-crisis. Tiene que gestionar adecuadamente no solo la apertura, manteniendo un equilibrio entre el interés fundamental, que es la vida humana, que lo ha sido en la gestión TICA, y por otro lado, la estabilidad económica. Ese equilibrio es complicado. Y segundo, en este tema de relanzar la economía costarricense, es donde a mí me generan más dudas, me surgen más dudas.
¿Cómo se va a gestionar esta crisis económica? Esto es delicado. Si la crisis se gestiona mal, el impacto va a ser brutal sobre la política. ¿Por qué digo esto, Lady? Porque la historia nos enseña eso. La última gran crisis que vivió América Latina fue la crisis de la deuda de los años 80, la penúltima de las crisis. Lo que pasa es que en la crisis última, más bien los países productores de materia prima en América Latina se vieron muy beneficiados. Pero hablando de la crisis de los 80, la crisis de la deuda, el consenso de Washington, que fue la receta que nos impusieron los organismos internacionales, tuvo como efectos, según uno de los diseñadores de esta receta, que hoy es premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, efectos secundarios que ellos no previeron. El consenso de Washington sí redujo la deuda, pero incrementó la desigualdad, aumentó la pobreza en América Latina a niveles casi inéditos, erosionó la legitimidad social de las nacientes democracias que apenas acababan de surgir en la tercera ola de la democratización. Me refiero a las democracias latinoamericanas que hacen transición de no democracias a democracias en la década de los 70s y 80s e inicios de los 90s. ¿Cuál va a ser la receta para la recuperación económica en Costa Rica? ¿Y cuál va a ser la receta que nos venga desde afuera, desde los ejes de poder económico extranjeros, para salir del bache económico que se viene? Si esto no se maneja con mucho cuidado y con el mismo rigor técnico con que se ha manejado el problema sanitario, las consecuencias ya no inmediatas, sino mediato hacia largo plazo sobre las democracias del continente pueden ser funestas. Y de hecho, Hugo, con esto que usted menciona sobre el tema de reactivación económica, posiblemente mañana el equipo económico va a estar presentando pues esa hoja de ruta o esos parámetros que van a tener para la reactivación económica en el país. Don Hugo, nos quedan menos de 15 minutos y vamos a atender varias consultas que tenemos acá en el Facebook. Vamos a leer, muchas gracias por los comentarios, excelente disertación por parte de don Hugo, le agradecemos a las personas por estos comentarios. Y acá en una de las preguntas, por ejemplo, Eugenia, que estuvo con la semana pasada con nosotros en Políticas en Línea, menciona la pregunta: ¿cómo han sorteado los organismos electorales el reto de reprogramar o reemplazar las elecciones en el marco del COVID-19? Vamos a intentar ser como más concretos o un poquito de menos tiempo con cada respuesta para lograr contestar varias preguntas. Don Hugo, adelante. Sí, Eugenia, con mucha dificultad, según qué tan serias fueran las elecciones, qué tan importantes fueran en el esquema legal y constitucional y político. Por ejemplo, en Bolivia en este momento no se ha definido fecha de los nuevos comicios y hay una situación de angustia muy, muy grande en el manejo de esta situación. En República Dominicana se reprogramaron también las presidenciales, pero todavía no hay toda la seguridad sobre bajo qué circunstancias se pueda dar. Hay un caso exitoso y muy llamativo, que es el caso de Corea del Sur, uno de los países que mejor hizo gestión de la crisis. Corea del Sur no solo celebró sus elecciones locales, sino que incrementó su participación electoral a niveles que no se veían desde hacía 20 años. Claro, con una inversión económica muy grande, estamos hablando de Corea del Sur, con medidas de aislamiento a la hora de votar, extendieron el periodo de votación de un día a varios, posibilitaron el voto por correo, no por correo electrónico, por correo escrito, por papel, posibilitaron el voto anticipado mediante la visita a hospitales y a lugares donde están confinadas personas enfermas bajo medidas estrictas de seguridad. Y es un caso muy exitoso. En América Latina, pues no se cuentan con esos recursos
Y lo cierto es que estamos muy pendientes de cómo los organismos electorales van a manejar estos casos. Afortunadamente, ni los organismos electorales ni las instituciones que trabajan estos temas se han quedado con brazos cruzados. Ya hay protocolos de qué hacer y recomendaciones generadas por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por IDEA Internacional, por FIES, que es también una institución internacional que trabaja temas electorales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México me acaba de enviar una publicación que incluye también esos temas. En fin, ya se está reflexionando sobre el tema y creo que esto se va a traducir en medidas también de emergencia para realizar comicios en situaciones de crisis. Don André Pineda pregunta, ¿es posible encontrar una relación directa entre el respeto a la democracia, los derechos humanos, por parte de los estados y el manejo que estos han venido haciendo de la crisis? Don Hugo. Muchas gracias, André. Y para establecer una relación directa hay que hacer estudios estadísticos serios. Creo que estamos, y bueno, y estudios comparados ya más detenidos, que todavía no existen. Ya hay algunas aproximaciones. Citaba hace un momento, por ejemplo, un artículo que se generó en la Universidad de Columbia, donde sí se analiza que la relación entre régimen, tipo de régimen político e ideología frente a manejo de crisis y no encuentran esa relación. Lo que sí le puedo decir, don André, y lo puedo afirmar con toda claridad, es que donde hay un pozo democrático, donde hay un pozo de institucionalidad, y aquí tomo una idea de Eduardo Núñez, un politólogo tico guatemalteco muy querido, donde hay un acervo de institucionalidad profundo en una comunidad política, esa institucionalidad permite que la crisis se conduzca por canales de institucionalidad. Yo agregaría, donde hay una institucionalidad basada en una cultura política y donde además los actores políticos están comprometidos con la democracia, el manejo de la crisis lo ha sido sin lesionar groseramente los derechos fundamentales. En cambio, en sociedades donde la cultura democrática es débil, en sociedades donde la institucionalidad ya está corroída por autoritarismos, subrepticios, donde además, si para peores hay presencia de un líder populista, pues el manejo inadecuado, autoritario y de la crisis puede conducir también a un deterioro sensible de las democracias. Don Hugo, pregunta Luis Fernando Calvo. ¿El poder que tiene, el poder que corrompe, el poder absoluto del que corrompe? Vamos a replantear la pregunta. Luis Fernando Calvo pregunta, ¿el poder que tiene y corrompe el poder absoluto en el caso de Costa Rica, el Ejecutivo acumula poder de manera desmedida y la Asamblea Legislativa, gracias al pacto con el Partido de Liberación Nacional, no ejerce los contrapesos debidos? ¿Podría usted comentar o referirse a este caso? Bueno, don Luis Fernando, yo creo que para hacer una valoración de degradación y decir si es muy desmedido o no, hay que compararlo con algo. ¿En comparación con qué? En realidad, si comparamos el Ejecutivo de Costa Rica con los ejecutivos del resto de la región, nuestro poder ejecutivo es bastante débil. Si vemos las funciones constitucionales de nuestro presidente de la República, en realidad son muy, muy modestas. Tenemos un sistema de frenos y contrapesos que, comparado no solo con las democracias de América Latina, sino con las democracias europeas y anglosajonas, es realmente bastante funcional. Tenemos una sala constitucional con mucho poder, que es un freno al poder del presidente. Tenemos una de las elecciones de los sistemas electorales más limpios del planeta y que además garantiza
una composición muy plural del Parlamento, donde hay representadas posiciones políticas de multiformes, y cada uno de los 57 diputados opina, defiende sus posiciones, controla. Tenemos una Defensoría de los Habitantes, un ombudsman bastante independiente y funcional también. Tenemos una libertad de expresión que acaba de salir calificada a Costa Rica entre los Interesante. 10 países con mayor nivel de libertad de expresión en el mundo. Y esos, don Luis Fernando, son controles al poder. Realmente tener un presidente sin poder o una asamblea sin poder, eso pues no es viable en ningún sistema político. Algún poder, algún liderazgo debe tener un presidente, debe tener un parlamento, debe tener alguna voz, deben tener los diferentes medios de comunicación, los diferentes grupos ciudadanos. Así que yo enfocaría por ahí el problema. Ahora, no quiero decir con esto, porque creo que me he inclinado mucho a el manejo de la crisis hasta el momento, que ha sido un manejo de la crisis de salud. Bueno, vienen problemas que son no inmediatos, sino mediatos: la crisis económica, la crisis social, el combatir brechas de desigualdad, la crisis político y cultural que todo esto puede provocar, que si no se maneja bien y donde surjan nuestros defectos como costarricenses, pueden derivar en problemas a largo plazo. Y comentando también otro de los comentarios que nos ponen acá, por ejemplo, Libertad Sánchez, excelente análisis comparativo, sobre todo visualizando estados y regímenes como los que tenemos en América Latina. En nuestro caso, el mexicano aún falta ver las consecuencias de esta crisis, comenta Libertad. Paola señala súper claro el punto de vista, un agrado escucharlo. Soraya Castro señala excelente análisis. Y continúan con los demás comentarios. Para ir finalizando, don Hugo, nos quedan estos últimos minutos, quizás puntualizar desde su perspectiva y todo lo que usted ha explicado, cuáles son las lecciones que arroja para la vida en democracia esta pandemia. Lady, le agradezco mucho esa pregunta porque me permite terminar con una nota positiva. Cuando hablamos de crisis, pues tenemos que hablar de cosas negativas y ahí puede entrar un poco el pesimismo y el cinismo, pero ni el pesimismo ni el cinismo son buena cura, nunca. Hay que pensar en términos de oportunidades. ¿Qué lecciones podemos aprender como comunidad mundial y como comunidad nacional de esta crisis? Bueno, yo creo que la crisis es, en primer lugar, y sobre todo, una oportunidad para la solidaridad, para recordar la importancia de la fraternidad en los sistemas políticos. La solidaridad o fraternidad, el entendernos hermanos, usted y yo, el entender nuestros destinos ligados de alguna manera, es un valor de consenso cristiano y liberal. Es decir, la solidaridad nace de la concepción cristiana del ser humano creado imago Dei, a imagen de Dios. Va pasando ahí los siglos y el liberalismo del siglo XVIII termina convirtiéndolo en parte de su eslogan: libertad, igualdad y fraternidad. Jürgen Habermas dice que el liberalismo es un proyecto inacabado, porque dice Habermas, en los últimos 3 siglos el liberalismo logró transformar en constituciones los principios de libertad y de igualdad y plasmarlo de manera bastante concreta en regímenes de libertades públicas con sus respectivas garantías. Pero al liberalismo se le ha olvidado, dice Habermas, la fraternidad. Esa solidaridad que hemos visto en estos días, esa solidaridad entre empresa privada y Estado remando hacia objetivos comunes, esa solidaridad entre diputados de diferentes posiciones ideológicas comprometiéndose a sacar adelante leyes urgentes, esa solidaridad demostrada entre las sinergias entre ejecutivo, legislativo, judicial,
La necesitamos también para salir de lo que resta de la crisis, que puede ser lo peor, salir de la crisis económica. Bueno, salir de lo que resta de la crisis de salud, que no la hemos superado. Se ha insistido mucho, diferentes actores han insistido en que vamos ganando apenas el primer tiempo, hay un segundo tiempo, puede haber tiempos extra y penales, no nos podemos descuidar en materia de salud, pero viene la crisis económica, social y política como efectos secundarios del COVID. Esta solidaridad creo que nos induce a valorar mejor nuestra institucionalidad solidaria, a valorar mejor a la Caja Costarricense de Seguro Social, a valorar mejor al estado de bienestar, las ventajas que da en un planeta donde la mitad de la población del mundo no elige a sus gobernantes libremente. Nosotros en este país no solo hacemos eso, sino que tenemos un estado de bienestar en condiciones de un país que no es rico, que no es un país con niveles de desarrollo de los países europeos, pero que garantiza una calidad de vida mínima, aceptable. Es Don Hugo, esta solidaridad. Sí, Don perdón. Hugo, de acuerdo con lo que usted está mencionando, también comenta Fernando Zumbado, en esta etapa de emergencia, la cooperación entre los poderes del Estado es lo más conveniente, alejada de la lucha partidista, el diálogo es fundamental y es parte de lo que usted ha mencionado en este análisis que ya cumplimos las 5 de la tarde, Don Hugo. Entonces, quizás para cerrar, le agradecemos a usted por estar acá en esta segunda edición de Políticas en Línea y quizás usted cierre esta presentación. Adelante. Gracias. Cierro citando las otras dos oportunidades. Es una De acuerdo. oportunidad para el salto tecnológico y para reducir brechas. Es una oportunidad para reducir brechas también en contra de sectores tradicionalmente ninguneados o en desventaja en nuestra sociedad, empezando por las mujeres, los indígenas, etcétera. Y por último, y cierro con esto que es quizá lo más importante, es una oportunidad, Lady, es una oportunidad para el planeta. Para el planeta Tierra, Costa Rica como país comprometido con el medio ambiente es reconocido, pero nos falta mucho por hacer y hemos dejado de hacer muchas cosas por nuestro planeta. Ojalá el COVID genere un nuevo compromiso con el planeta. Como lo han dicho los científicos ticos Rodrigo Gámez y Pedro León, somos parte de la naturaleza y su destino es el nuestro. El daño que hacemos a la naturaleza nos revierte. Por eso, ojalá también dentro de las oportunidades aprendidas esté una nueva, que le demos los ticos una nueva oportunidad a nuestro planeta. Muchísimas gracias al doctor Hugo Picado León. Él es director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, LIFED, del Tribunal Supremo de Elecciones. A él le agradecemos esta presentación. Con nosotros estuvo compartiendo su análisis, la democracia costarricense ante la crisis del COVID-19, los retos y oportunidades. Y precisamente con esa palabra cierro el análisis, las oportunidades que tiene Costa Rica y el mundo ante esta pandemia. Y gracias a usted que nos siguió en esta transmisión de Facebook Live de Políticas en Línea. Le queremos recordar que para la próxima semana, en el tercer programa vamos a contar con don Ricardo Monje González. Con él vamos a conversar sobre temas de innovación frente al COVID-19. Así que muchísimas gracias a don Hugo y a las personas que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión de